hasta la vida están dispuestos a entregar los habitantes de San Martín en el sur del Cesar para rechazar el proyecto de fracking que pretenden implementar varios municipios de esa zona del país por parte de las petroleras. Saludamos a Luis Enrique, nos tiene la información a esta hora. Mire, Claudia, estas familias cumplen ya más de 4 meses de resistencia civil en el corregimiento de Cuatro Bocas del municipio de San Martín en el sur del Cesar. Ellos aseguran que no están dispuestos a que la empresa ConocoPhillips continúe con este proyecto del fracking. Para ellos es letal. Hablamos con las familias que aseguran que aquí entregarán su vida, pero no van a permitir que este proyecto continúe. Esta región la estimamos mucho y tenemos que conservar las aguas que tenemos aquí. Si no conservamos las aguas aquí, queda valiendo nada aquí esta región. Hoy hacemos responsable a los ministros, al gobierno nacional, a la ConocoPhillips y a la administración de San Martín de cualquier situación que se presente, de cualquier herido, de cualquier muerto a raíz de las acciones violentas que se presenten con el SMAT. San Martín es un pueblo digno. San Martín es un pueblo valiente que defiende su agua, que defiende su territorio y que defiende sus ecosistemas. La razón por la cual nos oponemos al fracking es para que el gobierno nacional declare una moratoria hasta tanto que los estudios científicos y académicos demuestren que el fracking no nos va a impactar como ha impactado en Estados Unidos. Mire, los habitantes de este municipio de San Martín Sur del Cesar, donde nos encontramos, han realizado todo tipo de manifestaciones, concluyeron con un cacerolazo para exigirle al mandatario de esta localidad que no están de acuerdo con este proyecto.